Bueno, en realidad ya era algo que quería hacer hace mucho, que quería empezar a estudiar, era como algo pendiente en mi vida y bueno, por una compañera, una amiga, me contó sobre el curso de mayores 25, que bueno, que había empezado otra vez hace unos años y que bueno, me pareció re buena oportunidad y pensé que este era el momento, básicamente por eso me sumé. ¿Y qué te parecieron las propuestas de los profesores? No, la verdad que me parece perfecto que ellos también, ¿no?, se prendan a esto, ¿no?, porque también es, más allá que su trabajo, ellos dedican muchas horas a esto, ¿no? ¿Y qué te parecieron las actividades, el nivel de los contenidos? Bueno, eso es según el nivel de estudio que haya tenido cada uno. Hay muchos de nosotros que ni siquiera, o sea, que terminó, salió del primario y no cursó nada. Yo, en mi caso particular, yo sí hice todo el secundario, pasa que, bueno, por distintos motivos no terminé, no tengo mi analítico. Entonces, a mí personalmente me pareció, no sé si fácil, pero bueno, que es accesible, que es adaptable para nosotros, sí. ¿Y qué te pareció el grupo de trabajo, tus compañeros con los que te encontraste en este grupo? Bueno, hay de todos, viste, de todas las edades. Hay compañeros que, bueno, hay muchos que se dedicaron, que no se dedicaron a humanas, que están en otras, en exactas, por ejemplo. Y hay muchos que dejaron que tienen 60 ya cumplidos, 40. Una de las chicas tiene recién apenas cumplido 25 y bueno, formamos un buen grupo. Primero porque mis hijos me han influido que empiece a estudiar de vuelta. Yo abandoné hace muchos años y bueno, mi hijo mayor, que había venido a la universidad, me dijo: mamá, se abrieron las inscripciones y anda a anotarte. O sea, no tenía otra opción. ¿Y qué le parece esta iniciativa que ha tenido la universidad para que ustedes puedan completar sus estudios? Y para nosotros que no terminamos el secundario, es bueno. Es una posibilidad que, o sea, no se nos alarga tanto en el tiempo para personas grandes como nosotros. Es muy bueno. ¿En qué carrera está interesada? Asistente de trabajo social. ¿Y por qué motivo le gusta esta carrera? Me llama mucho la atención, o sea, trabajar con los chicos, me gustaría barrios más carecientes.